Debido al gran avance que ha presentado la vacuna desarrollada por la farmacéutica china CanSino, la dosis para hacer frente a la pandemia del COVID-19 podría aplicarse en México en el próximo mes de diciembre o a más tardar en enero del 2021. Así lo informó Jorge Alcocer Varela, titular de Salud. Posiblemente con ella empezaremos en diciembre o más tardar en enero. Durante la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador, el secretario señaló que esta vacuna se encuentra en fase 3 y las autoridades mexicanas están vigilando el desarrollo de este proceso. Recuerdo que es válido para todas las opciones de vacunas. Tenemos que tener claramente expuesta los hechos de la fase 3, que están ellos ya en eso. Hasta que no lo tengamos y nuestro consejo ligado a las vacunas, a esta tarea tan importante, pues lo valide. En cuanto termine en su fase 3, que lo estamos siguiendo como en todas las otras empresas, prácticamente por semana en la evolución, la evaluación y todo esto, podemos darles exactamente si ya hay algún plan de llegada. Para Canal 6, Mariel Figueroa.